detiene el paso de palio, se detiene, digo, el paso de palio de la Virgen del Subterráneo de la Cena. Enseguida suena el martillo. Qué peculiar forma de vestir este año, Esteban. Y porque no viene con encaje alrededor, sino que lleva un tul muy bien vestido por Antonio Castilla. Antes hemos visto un esorno también a la Virgen de la Paz de Juan Jorge Robles Segura y también de Grande de León. Las tres vienen bellísimas por la Plaza de la Campana. La Virgen del Subterráneo. Suena de nuevo el platillo y la banda de Tejera en plena Plaza de la Campana tras la Virgen del Subterráneo. Venga, lo escuchamos.
mete la brisa del domingo de Ramos, cuando el sol empieza a marcharse, se nos mete, digo, por las venas, y nos deja la Virgen del Subterráneo esa sensación dulce del dolor, porque está la dulzura del dolor, Esteban, ¿eh? José Antonio. Y además esa, la flor rosa que se llama, ese color rosa subterráneo que siempre se comenta, y a esos sones de la marcha bien de subterráneo del maestro Gambi. ¿Y cómo suena Tejera? Hay que irse a publicidad, José Antonio, brevemente tú, venga. Nada, yo creo que hemos visto.